Estamos ya finalizando en todos los cantones una campaña rápida, una campaña de mucho esfuerzo. El día de hoy hicieron esta caminata con los candidatos de nuestra alianza conformada por el Partido Social Cristiano, con Cintia Viteri, un movimiento más que es muy querido en esta provincia y que lo dirige mi persona, así como el movimiento Avanza, que lo dirige y que mañana digamos, qué hermoso que una mujer nos represente. También tenemos el apoyo y la unidad del movimiento MIA de Franco Yazas. Estamos recorriendo, vemos el cariño, el amor, esa simpatía que los ciudadanos de nuestra provincia entregan a candidatos honestos, trabajadores muy conocidos por todos, como es el doctor Edgar Valladares, quien ya tuvo una contienda anterior y tuvo problemas en el Consejo Electoral. Se habla mucho de que se fue el sistema, se fue la luz y luego quedó en tercer puesto. Ahora el pueblo está tomándose una revancha con este candidato, que es un hombre que ha trabajado muchísimo, que nació en Zamora, vive en Zamora, conoce mucho del agro, entiende y comprende el dolor del pueblo ecuatoriano, especialmente de nuestra provincia, donde se persigue y se ha perseguido durante estos 10 años a los artesanos mineros, a los que tienen un pequeño comercio, a los que venden en cualquier sector, a los que quieren trabajar para su familia y quieren trabajar honradamente. Exactamente ellos se los persiguen, ya que el SRI, ya que Arcón, ya que Medio Ambiente, ya que la Sanidad o el Ministerio de Salud, ya que el Ministerio de Laboral. Es decir, se ha hecho un aparataje inmenso en la provincia para perseguir a que trabaje. Pero sin embargo, se ha crecido la burocracia para que estén en campaña. Ustedes ven ahora la desigualdad que existe mientras hay vehículos de aquí que vi. Yo veo ahora domingo carros de las instituciones rodando aquí. Y eso es corrupción. Corrupción, a lo mejor lo mínimo, pero eso está mal. Una corrupción democrática. La corrupción terrible que existe, que vemos todos los días en la televisión, que ya es increíble. Increíble lo que está pasando en este país. Y la plata no es de ellos. Bueno, fuera se robaban a su padre o a su madre. Y puede ser una herencia que tengan ellos. Pero no le quiten el pueblo a nuestro pueblo. Mire cómo se han llevado miles de millones, se dice que se ha llevado. Que se ha llevado Capaya, que se ha llevado, que están en cuentas offshore, que están en cuentas del extranjero, que están abriéndose ya todas las cuentas que supuestamente están el dinero del Ecuador, del mal habido. ¿Hasta cuándo podemos soportar esto? Ya creo que el pueblo se cansó y le va a dar una gran lección, una buena patada a estos, porque se merecen, para que se vayan del gobierno y dejen de perseguir a la gente y dejen de hacer tanto daño a la economía. No hay obra, no hay fuente de trabajo, no existe libertad de trabajo, hay persecución, se burlan, se los humillan a los maestros, a los policías, a los profesores, a los trabajadores, a los mineros pequeños, a los dragueros, cómo los persiguen, cómo les quitan las dragas, qué daño que les hacen, no saben cuánto se han endeudado esta gente en esas dragas. Han vendido sus vaquitas, han vendido sus pequeños terrenos con la esperanza de sacar uno o dos gramos. ¿Acaso que una draga hace daño ambiental? Si en Guayaquil pagan para dragar el río Guayas y aquí los persiguen los dos empresas. ¿Por qué hacen esto? Ya se cansó el pueblo y ojalá Dios quiera abra la mente y el corazón de todo nuestro pueblo para darles una lección a estos que 10 años han venido gobernando y se han dado la vuelta, cuatro vivos aquí para hacerse millonarios. Esto tiene que acabarse y todo el pueblo de Zamora Chinchipe les está dando una lección.